Estamos aquí reunidos por la falsa promesa de las autoridades del gobierno que nos han hecho a estos sectores. Mire, ahí tengamos en primer lugar INAPA. INAPA se le ha dicho que libere esta calle de madeja. INAPA lo que le está haciendo daño a estos sectores, porque INAPA viene, pone una válvula y dura 3 o 4 meses para volver. Entonces nosotros le estamos pidiendo a INAPA que la gobernadora tome cae en el asunto de eso, para como la máxima autoridad de aquí, que tome cae en el asunto y ya, porque ya no aguantamos más. Estos sectores ya estamos decididos a lanzarnos a la calle, porque ya no aguantamos más chantaje. Nosotros le pidamos al presidente Luis Abinader que también tome cae en el asunto, porque ya estos sectores no aguantamos más. Como siempre, y que se ha caracterizado por mentiroso. Hace 2 años, en marzo del 2022, llegamos a un acuerdo de que se iba a intervenir la carretera de Madeja hasta Los Arroyos, que se iba a intervenir el barrio de Los Espinos en sus 3 etapas y se le iba a acondicionar y a resolver el problema del agua. 2 años han pasado de esos acuerdos donde estuvo la Iglesia Católica como mediadora y aún las calles están más dañada que en aquel momento. En ese sentido, los moradores de cada una de estas comunidades en el día de hoy han decidido lanzarse a la calle a exigirle a ese gobierno de mentiroso y de demagogo que estos sectores no aguantan más y que están dispuestos a hacer lo que sea y que este es el inicio de un proceso de lucha ascendente y que no descartamos cualquier método en cualquier momento y como siempre lo hemos hecho, movilizaciones sorpresas. Las autoridades deben venir de una vez o de lo contrario, estos moradores, estas comunidades están en pie de lucha y están decididos a lo que sea. Ellos tienen la última palabra porque ya la decisión está tomada y ustedes ven la muestra, los medios de comunicaciones, cómo está este sector, la calle en la noche de hoy, reclamando que se les acondicionen las calles de Madeja, de Los Arroyos, de la Loma El Mate, de Los Pinos. La...